¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar tu descanso y atraer prosperidad mientras duermes? Bien, pues hoy te revelo un gran secreto a través de los clavos de olor. Este ingrediente es fabuloso, puede convertirse en nuestro mayor aliado, siempre y cuando sepamos cómo utilizarlo y cómo activarlo correctamente. A través de él podemos ganar en buen descanso, en conseguir un sueño reparador, atraer prosperidad mientras dormimos y también ganar en protección. Hoy te enseño tres secretos básicos, muy fáciles de preparar, sin embargo dan resultados asombrosos. Estoy segura de que en unos días me lo vas a agradecer muchísimo. Antes de empezar, vamos a activar nuestra energía, vamos a alinearnos con la frecuencia de la abundancia, de la prosperidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer todos juntos, entre toda esta mágica comunidad que tenemos, y vamos a decir en voz alta: soy poderosa o poderoso y merezco todo lo mejor. Yo soy poderosa y merezco todo lo mejor. Escríbelo en comentarios para ir activando ya esta energía, para que venga a nuestro favor. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a ir con el primero de ellos. Supongo que si estás aquí es porque necesitas descansar, ¿no? Necesitas tener un sueño más reparador, dormir como un bebé. Sientes que tienes demasiados pensamientos negativos, entras en bucle con algún problema, alguna situación que te mantiene un poco ansioso y no consigues conciliar el sueño como te mereces. Bien, esto es muy importante realizarlo porque recuerda una cosa, que cuando no descansamos bien, entonces es imposible que nada funcione en nuestra vida. Esto es el efecto dominó que lo llamo yo, empieza a irnos mal en todo, incluso en la salud, en el dinero, en el amor, en las relaciones, en todo. El descanso es fundamental para elevar nuestra frecuencia vibracional y entonces atraer todo lo positivo a nuestra vida. ¿Estáis de acuerdo? ¿No habéis notado alguna vez de tener un mal sueño, dormir mal, descansar nefastamente y a la mañana siguiente levantarte muy, muy negativo y con una frecuencia vibracional muy bajita? Es normal, es que esto es lo que sucede cuando no descansamos. Entonces, principalmente te recomendaré que prepares este para empezar a elevar tu frecuencia y empezar a manifestar todo aquello que deseas. Porque no podemos manifestar nada de lo que deseemos vibrando en esta frecuencia. Así que vamos a empezar por el buen descanso. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Mira, este es muy sencillo. Vas a agarrar 3, 5 clavitos de olor enteros. Fíjate como estos que te lo voy a mostrar en pantalla para que lo visualices. Estos clavitos de olor que son una especie picante, muy fácil, especia, perdón, picante, muy fácil de conseguir. En cualquier supermercado lo tenemos, ¿verdad? Y simplemente vas a agarrar de 3 a 5, como tú lo prefieras, de 3 a 5 como estos, 2, 3, 4 y por último 5. 5 clavitos que estén enteritos. Yo en este caso voy a coger 5, tú puedes escoger 3 o 5, como lo desees. Y por otro lado vas a conseguir una bolsita de fieltro o de tela de algodón. Un saquito de estos que también en cualquier bazar lo conseguimos, ¿eh? Si no lo tienes, lo puedes fabricar tú mismo con un trocito de tela y un listón, un cordón, no hay más. Y los vas a añadir en tu saquito de tela. Los vas a cerrar y entonces vas a dormir con esto. ¿Dónde lo vas a colocar? Dentro de tu almohada. Yo te recomiendo que lo hagas dentro de la funda, para que no se te desperdigue, ¿no? Porque a mí me ha sucedido a veces que lo he colocado debajo de la almohada y luego a la mañana siguiente, ¿dónde está mi saquito de clavos de olor? Bien, pues para que esto no te pase a ti, colócalo debajo de la funda de almohada, ¿eh? Y donde apoyes tu cabeza en la parte inferior. Vas a irte a dormir con pensamientos positivos y pidiéndole ayuda a estos clavitos de olor, que te ayuden a transmutar esas malas energías y empezar a ganar en buen descanso. Ya verás cómo esa noche vas a dormir como un auténtico bebé. Te vas a despertar mucho más vital, energético y positivo. Algo fundamental para llevar un día de éxito. Ya vas a ver, y este es que lo puedes utilizar todos los días. Te recomiendo que cada semana cambies estos clavos de olor, los sustituyas por unos nuevos. Puedes activar este ritual con cualquier afirmación positiva que conecte contigo. Por ejemplo, yo tengo un sueño profundo
y reparador. Por cierto, aprovecho este momento para animarte y que te suscribas si todavía no lo has hecho, porque aquí te traigo diferentes secretos ancestrales que te pueden servir de gran ayuda. Muchas gracias por suscribirte y ahora sí, vamos con el segundo. Si lo que deseas es atraer prosperidad, abundancia, suerte mientras duermes, ¿la ves? Fácil, rápido e instantáneo. Mientras dormimos podemos atraer esas oportunidades económicas, esa buena suerte, esa protección que necesitamos en estos momentos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mira, sencillísimo. También vas a dormir con clavos de olor, pero además vamos a añadirle un ingrediente primordial que nos ayudará a manifestar nuestro deseo. Y este es increíble, te animo a que lo practiques si en estos momentos necesitas materializar algo importante en tu vida. Puede ser un nuevo trabajo, puede ser un negocio exitoso, armonía en el hogar, paz, salud, amor, sirve para cualquier ámbito de nuestra vida. Yo lo voy a enfocar en la abundancia, pero tú enfócalo en lo que más anheles en estos momentos. Consigue un saquito también de algodón, de cualquier color, evita el negro, y en él vamos a añadir 3 clavitos de olor, los cuales marcarán mente, cuerpo y espíritu. Conectaremos con la Trinidad para manifestar nuestro deseo. Mira, fíjate, 3 clavitos de olor enteros, muy importante, que no estén partidos. Y también además vamos a coger una hojita de laurel, esta puede ser seca o fresca, de cualquier tamaño. Si viene un poco deteriorada, no te preocupes, no pasa nada, nos va a funcionar igual. Y con intención, en nuestra hojita de laurel, vamos a escribir en una sola palabra aquello que deseamos materializar. Por ejemplo, suerte, dinero, prosperidad, abundancia, riqueza, salud, amor. Una palabra, eso es lo único que te voy a pedir. Yo en este caso voy a escribir una palabra que ya sabéis que me encanta, es una de mis favoritas, porque representa todo, estar pleno en todo, simboliza la plenitud, y es abundancia. No sé si ahora no quiere enfocar la cámara, pero aquí pone abundancia. Abundancia, abundancia en amor, en salud, en dinero, en todo. Yo quiero sentirme plena y estable en todas las áreas de mi vida. Con lo cual utilizo esta palabra, pero tú puedes poner incluso la cantidad de dinero que necesites recibir en estos momentos. Si esto lo haces con fe y con la energía alineada en esa frecuencia, inevitablemente el universo te lo va a dar. Es así como funcionan nuestras manifestaciones. Entonces, vamos a colocar primeramente la hoja de laurel y a continuación agregaremos los 3 clavitos de olor. Lo cerramos y lo activamos. Por ejemplo, con una afirmación como la que te revelo a continuación. Yo soy abundancia, porque mi deseo es abundancia. Tú podrías decir, yo soy salud. Recuerda el gran poder que tienen estas dos palabras, el yo soy, fíjate, yo soy. Son increíblemente efectivas si deseas materializar algo en tu vida. Y puede ser algo material, algo espiritual, emocional, incluso algo mental. Puedes hacer cambios importantísimos en tu campo físico utilizando el yo soy. Yo soy abundancia, sería mi deseo. Lo repites 3 veces y lo colocas debajo de tu almohada. Ya verás qué bien te va a ir, estoy segura. Es una técnica muy sencilla de manifestar nuestros deseos. ¿A qué estás esperando? Ponlo a prueba hoy mismo. Te quiero aquí con tus excelentes resultados. Y ahora, si llegas a este punto, vamos con la número 3, que es muy importante que la hagas si en estos momentos te sientes un poco inseguro, vulnerable frente a energías, personas, situaciones, te sientes un poco débil energéticamente y necesitas realzar esa energía, sentirte empoderado, protegido, haz esto. Aquellos momentos donde nos sentimos pequeñitos porque nos rodeamos de personas demasiado negativas y no podemos apartarlas de nuestra vida porque forman parte de, pues, de nuestro núcleo familiar, son un compañero de trabajo, una amistad cercana. Entonces, ¿cómo podemos alejar esas malas energías y empezar a empoderar la nuestra propia para seguir prosperando en nuestro camino espiritual? Mira qué sencillo te traigo. Este es muy bonito y te animo a que lo hagas hoy mismo si así te estás sintiendo. Consigue un saquito de cualquier color. Yo te recomiendo que sea rojo, que es protección, o verde, que es salud.
Entonces, ¿en el qué vas a agregar? Vas a agregar principalmente tres clavitos de olor. Volvemos con el número 3, que es un número sagrado muy, muy poderoso. Siempre que estos clavos estén en buenas condiciones, tres clavitos, mente, cuerpo y espíritu, recuérdalo siempre, y los agregamos en el saquito. A continuación, para protegernos y atraer la prosperidad, vamos a añadir una cañita de canela natural, o bien también podrías agregar una cucharadita de canela en polvo, como lo prefieras. Todo esto, lo importante es hacerlo con plena convicción y energía positiva, ¿eh? No lo hagas vibrando bajito y sintiendo que esto no se te va a dar, porque entonces así es como va a ser, ¿eh? Y por último, este elemento fundamental, que es espectacular, te voy a dar tres opciones válidas, utiliza la que mejor conecte contigo, y son cuarzos. Cuarzos como estos. Cuarzo rosa, la cual representa el amor, no solo el amor interpersonal, sino el amor propio. El cuarzo rosa sería un gran acierto para ti, si en estos momentos sientes poco amor propio, te sientes pequeñito, necesitas un poco de autoestima, o necesitas un poco de amor hacia el resto y recíproco. Amatista, que es así como lila, fíjate, un color moradito. Esta también es buenísima, es sumamente protectora y además también te protegerá de tus propios malos pensamientos y vibración baja. Y ahora te recomiendo la última de todas, que está súper versátil. Te va a servir para todo, para protección, para ganar en autoestima, en fuerza, en empoderío, en todo lo positivo, para que te vuelvas un ser supremo, y es el cuarzo blanco. El cuarzo blanco transmuta cualquier mala energía que venga hacia ti, directa, de otras personas. Esto lo rechazará completamente, lo transformará en energía positiva y no permitirá que tú absorbas esas energías que no te pertenecen. Estarás como envuelto en un campo de energía sumamente protectora. Entonces, escoge cualquiera de estos tres cuarzos. Yo en este caso voy a utilizar el cuarzo blanco, y lo vamos a añadir aquí en el saquito. Lo cerramos y lo mismo que los anteriores rituales, lo vas a colocar debajo de tu almohada y lo vas a dejar ahí el tiempo que veas necesario. Importantísimo, algo que no puedes olvidar, esto no lo puede tocar nadie. Los cuarzos son sumamente personales. Si crees que alguien lo ha podido manipular, entonces te recomiendo que abras tu bolsita, cojas tu cuarzo y lo laves con un poquito de agua y sal. Sumérgelo en un vaso con agua y sal y ponlo que se cargue con nuestro astro rey, el sol, un ratito, o si no, con la luna llena, ya estará limpio y cargado de energía positiva. Lo vuelves a ubicar en tu saquito con el resto de elementos y listo. Y simplemente lo vas a activar diciendo: estoy totalmente protegido y seguro mientras duermo. Estoy totalmente protegido y seguro mientras duermo. Si te gusta este ritual, te animo a que anotes en comentarios esta afirmación. Estoy totalmente protegido y seguro mientras duermo. Hecho está. Y duérmete con esa plena convicción de que estás totalmente protegido, que eres un ser de luz y que solo vas a traer a tu vida energías positivas. Este ritual lo que va a hacer a tu favor es crear una barrera energética a tu alrededor, asegurando un descanso tranquilo y sumamente protegido. Espero de todo corazón que estos tres rituales te hayan gustado. Déjame en comentarios cuál ha sido tu favorito. Y ojo, antes de irte, comparte esta información. Seguro que tendrás algún ser querido que necesite un poco de esta información. Le ayudará muchísimo. Te espero mañana con un vídeo muy poderoso para ti. No te lo pierdas.